Claro que sí, Fernando Hinterholzer Distel, delegado federal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Señor, sabemos que hoy hubo un evento en el Zócalo Porteño, nos encontramos aquí en Crown Plaza, donde se está llevando a cabo unas actividades relacionadas al gobierno federal. ¿Nos puede explicar? Claro que sí. Pues este día se realizó aquí en Acapulco la quinta jornada federal de contacto ciudadano. Esto es el encuentro de todas las delegaciones federales que existen en Guerrero, en un encuentro en donde se montaron unos stands, llegó mucha gente y le transmitimos a los acapulqueños el quehacer del gobierno federal por dependencia. Se acercaron a preguntar qué hacía la Secretaría del Trabajo, qué programas tienen, qué se les puede ayudar, y así como eso, pues se desó oportunidades, Salazagarpa, en fin, estuvimos 43 delegaciones federales. Una de las más concurridas fue la de la Secretaría del Trabajo. Una de las más concurridas, exactamente. La gente se acercó. Nosotros, a pesar de que somos una dependencia eminentemente normativa, ya que nos dedicamos exclusivamente a realizar inspecciones a las condiciones generales de seguridad, higiene y salud en el trabajo, y a las condiciones generales de trabajo, sin embargo, hay una vertiente que es el Sistema Nacional del Empleo, a través del cual se dan algunos apoyos a la gente. Básicamente fue lo que más nos preguntaron, cómo podían obtener un empleo. Se les canalizó al Servicio Nacional del Empleo, ahí es una bolsa de trabajo en donde están todas las ofertas vacantes de las empresas aquí en Acapulco, y por ahí si podían ver otras opciones, como son unas becas que tenemos apoyos para proyectos productivos y para autoemplearse. Hemos preocupado al presidente de la República, Felipe Calderón, ya que volteó los ojos aquí a Guerrero y vemos que se acercan todos los gobiernos federales y los delegados aquí para poner stand y promover las opciones que tienen. Bueno, ¿puede decirnos la dinámica? Bueno, yo les quiero decir que esto se hace en toda la República. Aquí en Guerrero somos pioneros en este tipo de reuniones, jornadas de contacto ciudadano. El presidente Calderón específicamente está muy preocupado por Guerrero, por la situación y por la seguridad. Y está invirtiendo todo su esfuerzo para lograr que Acapulco, que Guerrero, estén viva mucho más tranquilo. Este mecanismo de contacto ciudadano es muy importante, así no hacemos a la gente ir a Chilpancingo, donde se encuentran la mayoría de las dependencias, sino aquí mismo, en el sitio, se les hace, así como se hizo ya en Ometepec, se hizo ya en Taxco, se hizo en Chilpancingo y se hizo en Tlapa. ¿Cómo les está resultando este mecanismo itinerante para poder llevar las dependencias a los lugares donde la gente los necesita en realidad? Después de haciendo una evaluación del día de hoy, está resultando con mucho éxito, ya que la gente hemos también captamos quejas, denuncias y demandas, y mismas que después de ser analizadas, regresamos y le damos su respuesta correspondiente. Que hay empresas que no cuentan con seguridad y previsión social, ¿qué hay de eso? ¿Hay pocos robos en Acapulco? Bueno, nosotros nos dedicamos únicamente a inspeccionar el área federal. O sea, toda la competencia que viene marcada en el artículo 123 de empresas federales. El resto de empresas son inspeccionadas y revisadas por el gobierno del estado a través de la Subsecretaría del Trabajo. ¿Tiene alguna página web que tenga para la gente que quiera contactar con ustedes o un número telefónico? Sí, cómo no, pueden hacer contacto al gros100@stps.gob.mx, o me pueden hablar a mi celular, que es el 7471-02-8486. Gracias. En la zona federal, ¿qué dinámica utilizan para ese tipo de acciones? Bueno, básicamente estamos con inspecciones periódicas y extraordinarias a hoteles. Estamos ahorita haciendo un operativo en los autoservicios, en las tiendas se llaman a las que están asociadas en el ANTAD. Y tenemos unos operativos permanentes para revisar todo lo que son los recipientes sujetos a presión, todo lo que son las calderas. Nos estamos dando cuenta que hay algún proyecto para darle más fuerza al empleo aquí en el estado de Guerrero. Bueno,
Por el momento, la idea es, en el marco del Acuerdo Nacional para el Turismo, es apoyar a las empresas turísticas para que puedan afrontar la situación en la que viven, la baja de turismo por la violencia y inseguridad que se vive en Acapulco, y se está manejando con apoyos a los jóvenes de 15 a 26 años, a aquellos que se denominan ninis, y se les está apoyando con becas del sector productivo. Perfecto. Para poderlas incrustar en las empresas hoteleras o restauranteras, puedan hacer prácticas ellos, y al término de la beca, que es de 6 meses y es por 3,000 pesos por mes, puedan incorporarse después a alguna de esas empresas. ¿Cuántas han otorgado actualmente? Actualmente no se tiene un monto, está en proceso de captura todas las solicitudes, pero tenemos un monto de 70 millones de pesos. ¿Cada cuándo hacen este programa de contacto ciudadano? Lo venimos haciendo, nos faltan ahorita tres, nos falta Huatanejo. Sí, Huatanejo, nos falta Tierra Caliente. ¿Más una vez por año? No, la estamos haciendo regularmente cada mes y medio, 2 meses. Perfecto. ¿Algún llamado, señor? No, pues invitar a los acapulqueños a que crean en el trabajo que realiza el señor presidente Calderón, en el trabajo que realizamos las delegaciones federales, que para eso estamos. Gracias, maestro. Muchas gracias, señor. Ya por último, pues he estado muy agradecido por esta entrevista, que es de gran importancia, pues para aquí el estado de México. Gracias, muchas gracias.